Bienvenidos a la botica de Susi. Este video no lo pensaba hacer hoy, pero estamos así sin provisiones, complicados, cuando empieza a faltar de todo lo básico en la casa. Y hoy necesitaba mojarme el pelo, aunque sea, porque si no es como que no tengo acondicionador, no tengo baño de crema, ninguna de esas cosas que se me arruina con el viento. Dije, algo tengo que hacer. Así es que te voy a contar de eso y otras cosas que podemos hacer. ¿Cuándo se nos acaba el aceite de coco? Saqué unas fotos para mostrarte. Esto ya es cuando ya hice el proceso. Así que vamos a hacer agua con aceite de coco, que ya hemos usado en otros videos, pero vamos a resumir acá qué podemos hacer cuando se nos acaba el aceite de coco y queda, digamos, por más que sea, esté en estado líquido, sólido, semisólido, siempre quedan restos. Y antes de, yo lo que hago es lavar los frascos para utilizarlos para guardar cosas, reciclo todo. Acá guardo, por ejemplo, los accesorios que vendo, ¿no? Todas esas cosas me gusta porque le saco la etiqueta, es transparente, ahora tiene resto de aceite de coco, por eso está sucio. Este es el aceite de coco que yo vendo acá, este es el de litro, pero yo normalmente vendo de medio litro y de cuarto litro. Así que te voy a contar qué hacer, que todas las opciones que podemos hacer con agua tibia o caliente con aceite de coco. ¿Te quedas? Es muy importante que si el envase donde tenemos el aceite de coco es plástico, el agua no tiene que estar a temperatura de ebullición, digamos, porque si no, aparte de que se va a deformar el envase, va a liberar ciertas toxinas que tienen los plásticos. Así que yo lo hago normalmente con agua caliente de la canilla, y si es para desinfectar alguna zona o para algo, digamos, que necesitamos agua buena, digamos, lo que hago es hervir el agua, esperar que se entibie y después preparo el agua con aceite de coco. Ustedes van a ver la imagen que voy a dejar ahora. El proceso, digamos, mientras voy charlando lo van a ir viendo acá. No me acuerdo si este costado o este costado, pero en uno de estos costados va a aparecer. Lo que hago yo es con los restos que queda, o sea, trato de sacarlo al máximo, pero siempre queda algo pegado, le agrego agua caliente, lo tapo y lo agito, ¿no? Entonces se queda este agua aceitosa. Si ustedes quieren preparar el agua caliente, digamos, para alguno de los usos que voy a dejar aquí, lo que hacen es en un jarro, digamos, con agua caliente, a la temperatura que ustedes necesiten usarlo, agregan una cucharada sopera al ras de aceite de coco líquido. Y si no, agregan una cucharadita de té de aceite sólido, digamos, al agua caliente. Depende de lo que ustedes vayan a hacer, es la temperatura que va a estar el agua. Nunca pongan agua hirviendo en un envase plástico, ¿sí? Tiene que ser calentita, caliente, pero no hirviendo. Yo normalmente lo que hacía antes, cuando podía cocinar con hornalla, era enjuagar con agua caliente el envase cuando ya no quedaba, y se lo agregaba a la sopa. Ese es uno de los usos, agregarle, enjuagamos con agua caliente y el aceite de coco y lo echamos a la sopa de verduras, a la sopa detox, que es una de las recetas de aquí de la botica de Susi. Otro de los usos que podemos hacer con el agua caliente, si el agua es potable, si el agua está en buenas condiciones y si no hervimos el agua y dejamos que se enfríe un poco, pero sigue estando calentita, agregamos al frasco, lo enjuagamos bien, lo mezclamos y es ideal para lavar la zona íntima. Las mujeres, cuando tenemos problemas de flujo, malos olores, picazón, ardor, cualquiera de esas cosas, el agua caliente con aceite de coco diluido es genial, ideal para limpiar la zona, nuestra zona íntima, digamos, nuestros órganos femeninos, y no alterar el pH, porque muchas veces el jabón altera el pH. ¿Qué más podemos hacer con el agua tibia o caliente con aceite de coco diluido que hayamos limpiado o que la preparemos?
es limpiar heridas de seres humanos o de mascotas. Si nosotros tenemos una lastimadura, lo que hacemos es lavar sin refregar con ese agua caliente a temperatura que podamos, que sea tolerable y que todavía el aceite de coco esté en estado disuelto. Con eso limpiamos las heridas, lavamos las heridas con eso y ya queda desinfectado, tiene poder antibiótico, todas las propiedades del aceite de coco. También, ¿para qué más podemos usar el agua con aceite de coco diluido? Para limpiar el rostro. Hay un video también aquí en el canal sobre la limpieza del rostro. Lo que hacemos es o lavar directamente con el agua caliente, el agua tibia, con aceite de coco diluido, o mojamos nuestro pañito, que hay un video específico para la limpieza del rostro, nuestro paño de rostro que puede ser a crochet o de algodón. Y con eso limpiamos el maquillaje o hacemos una limpieza diaria del rostro, de la piel del rostro. ¿Qué más podemos hacer con el agua caliente o tibia con aceite de coco diluido? ¿Qué es lo que hice hoy? Llené este envase porque ya se había terminado el aceite. Entonces lo llené con agua caliente de la canilla, lo cerré, lo mezclé bien y lo llevé a la ducha. Entonces, ¿qué hice? Cuando estaba en la ducha, primero mojé el pelo, me ha quedado súper suavecito el pelo. Todavía está un poco mojado porque cuando me fui recién, que salí a la terminal, me lo había recogido, entonces no se había terminado de secar, pero ha quedado súper suave y sedoso el pelo. Lo que hice fue en la ducha mojar el pelo bien y después volcar todo el agua que estaba acá con el aceite de coco diluido en todo el pelo. Lo dejé mientras estaba bañándome, limpiándome el resto del cuerpo con jabón, y antes de terminar la ducha, lo que hice fue enjuagarme con el agua caliente para que no quedara grasoso y pasar un peine. Eso es todo, porque normalmente, como tengo el cabello muy fino, muy frágil y muy poquito, si yo no me pongo acondicionador o alguna máscara para el pelo capilar, no me lo puedo desenredar. Empiezo a arrancarme el pelo con el peine. Entonces, la verdad es que quedó súper suave, súper sedoso. Cuando se termine de secar acá abajo, seguramente se va a notar. Acá está como que fuimos al viento y volvimos, pero es una opción. Cuando no tenemos acondicionador para el pelo, preparamos 1 litro de agua con una cucharada sopera de aceite de coco, o si no, enjuagamos el frasco que nos quedó. Y con eso, primero tiene que estar el pelo mojado. Después mojamos todo el pelo con la mezcla de agua con aceite de coco y pasamos un peine, lo dejamos un ratito y después lo enjuagamos sin refregar el pelo porque si no se nos va a enredar. Simplemente lo enjuagamos así como estaba peinado y estamos listas para salir. En el canal también hay los diferentes usos de aceite de coco para hacer una mascarilla, que eso es otra cosa, una máscara para el pelo, que también está aquí en la botica de Susy. Espero que te haya servido. Así es que cuando se termine el aceite de coco, tenés varias opciones para usar el agua que sirve para enjuagar el frasco. Contame de qué otra manera has usado vos el agua cuando enjuagas el frasco. Te mando un beso. Que tengas un bonito fin de semana. Thank you.